Bueno, casi siempre parte por lo que tú puedas hacer, ¿no? Y en eso nosotros ha llegado el momento después de esta victoria que hemos tenido, que te refuerza mucho, que sentimos que podemos ganar y es nuestra obligación y va a partir de ganar nosotros. Y como tú bien dices, el fútbol hay muchas sorpresas. Nunca se sabe lo que puede ocurrir y lo que pueden hacer otros equipos, pero vamos nosotros a hacer nuestros deberes, que es ganar y después volver a ganar y ya hablaremos hasta dónde nos da las victorias. Sí, por supuesto. El equipo ha ido creciendo desde el primer día, fue mejorando en muchísimos aspectos, en conceptos, en ideas, nuevas ideas, lógicamente, de nuevo entrenador. Y en ese apartado, yo siempre he creído en este equipo porque se lo he dicho a ellos, son buenos, y han vuelto a demostrarlo a través de estos partidos. Y necesitaban esta victoria merecida que tuvimos el domingo anterior para reforzarse muchísimo más. Esta semana han dado un paso adelante en el aspecto de juego, de entrenamiento, de dedicación y mental, si le queremos llamar. Y por supuesto vamos a ir preparados para ganar en Figueres. Sí, somos conscientes de que Figueres se juega mucho, que pondrá sobre el campo todos sus argumentos futbolísticos para conseguir la victoria, pero bueno, enfrente tiene un OSPI que tiene la obligación y objetivo inmediato de jugar un partido y ganarlo, y en esa línea estaremos nosotros y disputaremos el encuentro, ¿no?